Hola a todos, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro último día que corresponde a semana 3. Estamos en nuestra sesión número 12 virtual. Es un gusto nuevamente poder tener a cada uno de ustedes. Ha pasado muy rápido la semana. Hoy estamos ya finalizando con lo que sería nuestra sección 3 dentro de lo que es nuestra aula virtual. Como siempre, poder invitarlos a cada uno de ustedes a que pueda ir participando en todas las actividades que se encuentran dentro de ella. Nosotros estamos ya finalizando ya la antepenúltima sección dentro del aula. Les corresponde ya empezar a participar y trabajar lo que sería sección 4. Quiero decirles que si ustedes inician sección 4, deben de trabajar tanto los cuatro temas que corresponden a la próxima semana, como también, en este caso, las preguntas cortas que se encuentran en él y el examen final, que tiene una ponderación del 80%, y, perdón, del 40%. Esa es una ponderación adicional al 80% que ustedes deben de completar para sección 4. Quiero invitarlos desde ya a que puedan participar y así puedan finalizar con todas las secciones dentro del aula virtual y de esta manera, la próxima semana, poder solamente estar en cada una de las sesiones. Como siempre, agradezco las participaciones que ustedes estén ingresando porque esto lo que hace es ver el compromiso que ustedes tienen y que adquirieron a la hora, en este caso, de ingresar al curso. Recordarles que ya hay una fecha límite de finalización del curso y que también está una fecha dada para la entrega virtual de los diplomas de los cuales ustedes van a poderlos descargar. Cualquier problema que ustedes tengan, recordarles que nos vamos a encontrar en el grupo de WhatsApp y ahí ustedes pueden hacer las consultas que quieran para poderlos apoyar. Estamos tratando siempre de poderlos apoyar lo más pronto que se pueda. Buenas noches, William. Buenas noches, Stephanie. Entonces, si a ustedes les ha llegado ya un mensaje en donde se les ha pedido que puedan ir finalizando con las secciones, por favor, traten la manera de poder avanzar, porque eso les va a ayudar a que ustedes puedan ya finalizar las secciones y además de esto, poder completar ya lo que es el curso de Excel Básico. Este día nos toca un tema bastante importante dentro de Excel, como son las listas de validaciones o en este caso validaciones de celdas o de rangos dentro de él, los cuales nosotros podemos validar y poder realizar esa acción que los usuarios no se les permita poder colocar esa información que nosotros requerimos dentro de esta celda. Además de esto se encuentra la pregunta que corresponde al tema de este día. Invitarlos, como siempre, a que puedan participar, perdón, a que puedan participar en lo que es el video tutorial, realizar la descarga de lo que es la plantilla y poderle, en este caso, trabajar. Y tenemos en la parte de abajo lo que es la pregunta de este día. ¿Qué son las validaciones de datos en Excel? Comentarles que nuestro curso es de lunes a jueves y el día de mañana ya les queda libre a ustedes. Nos vamos a ver hasta el día lunes. Entonces, tienen el fin de semana, el día de mañana, para poder ponerse al día con todas las actividades y que puedan finalizar con éxito el curso de Excel básico. Ustedes saben que al finalizar este curso, tienen la ventaja de poder pasar a Excel intermedio y así igualmente pasar a lo que sería Excel avanzado y poder culminar con los tres cursos que son los indispensables o que lo hacen a usted sabedor de lo que es este programa. Muy bien, entonces tenemos el foro de este día. La pregunta dice, ¿qué son las validaciones de datos en Excel? Quiero que con sus propias palabras ustedes me puedan colocar acá su respuesta y que me digan qué son las validaciones de datos en Excel. Ahora que van a ver la parte que me corresponde a mí de la teoría, lo que ya leyeron o en este caso el video que ustedes han visto de que el docente explica, me puedan también ustedes decir con sus palabras qué son las validaciones de datos en Excel.
Paso nuevamente a poderles compartir mi presentación. Les comentaba que nos encontramos en sesión número 12. Como siempre, voy a presentar la agenda de este día. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar, en este caso, diferentes ejercicios. Decirles que este tema tiene una segunda parte. Eso lo van a ver ustedes para cuando pasen a Excel intermedio, ya que este día vamos a ver las validaciones en su forma, en este caso, básica. Y un poco, en este caso, intermedia, ya que les voy a enseñar un ejercicio de cómo poder trabajar validaciones personalizadas. Pero cuando ustedes se vayan a Excel intermedio, van a poder ver diferentes tipos de validaciones que se pueden crear con operadores lógicos, que se pueden crear con funciones. Una de las funciones más utilizadas o de las funciones más utilizadas son la función contar puntos sí, la función en este caso y la función o, que son funciones lógicas dentro de Excel y que dentro de ellas se pueden utilizar para poder crear validaciones de Excel. Esto ya lo van a ver ustedes en Excel, en este caso Internet. Pero esta noche vamos a aprender la parte básica y un poco de intermedio de validaciones para que ustedes puedan ya empezar a poder trabajar dentro de esas celdas, validaciones en este caso de edad. Al finalizar, recordarles siempre de poder participar en los foros que se encuentran dentro del aula virtual y también recordarles que este día estamos finalizando nuestra semana número 13. Ya la próxima semana. Ya estamos en nuestra última semana del curso, en este caso de Excel básico. William, no hay ningún problema. El libro que les he dejado para esta semana tienen hasta el día de mañana para poderlo entregar. Y si a ustedes le ha llegado un mensaje donde tienen que finalizar sección 4 el día de mañana, entonces no se preocupen por la entrega del libro. Pueden hacerlo la próxima semana, ya que la próxima semana no van a tener libro para entregar, sino que solamente han sido dos. El primero que les entregué, que todavía estoy pendiente de poderles dar respuesta, ya los tengo descargados, ya los revisé. Solamente voy a colocar mis comentarios y darles en este caso una pequeña retroalimentación a los que lo necesitan. Pero ya el fin de semana, créanme que me voy a poner ya a poderles contestar a todos. Pero no se preocupe. Si no puede entregármelo el día de mañana, tiene todavía el fin de semana y la próxima semana para podérmelo entregar. No te preocupes, lo importante es que lo hagas y con esto créanme que me ayuda mucho a saber que ha quedado claro cada uno de los temas que hemos estado viendo en cada una de las semanas. Muy bien, miren, les presento el objetivo general de sesión, lograr que los estudiantes utilicen las listas de validaciones de datos para restringir el ingreso de datos en algunas celdas seleccionadas en Excel. Quiero comentarles que una validación, quiero que ustedes lo vean como aquella celda que está restringida y que no podemos colocar información que no sea la que está validada en ella o en ella. Y voy a ponerles dos ejemplos que creo que pasamos cada mes nosotros. Yo voy a un banco a pagar mi recibo de agua, de luz, de teléfono. ¿Y qué pasa cuando ya es una determinada hora? Por ejemplo, creo que son las 3 o 3 y media. Nosotros ya no podemos pagar esos recibos. ¿Y qué nos dice la cajera? El sistema ya no me permite poder cobrar estos recibos. Porque yo debo de sacar de caja, hacer en este caso el total y ya no puedo, ya no puedo. No soy yo la que soy mala y no quiero cobrarle por recibir, pero ya no me permite el sistema. ¿Y por qué no le permite el sistema? Porque puede existir en él una validación en donde tiene una hora estipulada para poder realizar cobros en esta caja de estos pagos de recibos que nosotros vamos a hacer. Entonces, estas son restricciones que nosotros hacemos para poder validar que no se ejecute esa acción.
¿Qué sucede cuando nosotros vamos hoy en día? Si ustedes se han dado cuenta, está muy de moda que los emprendedores tienen minorista y mayorista. Y entonces, como mayorista, yo te puedo vender de 12 productos, por ejemplo, en adelante. Y entonces puede hacer que él tenga un lugar donde nosotros llegamos. Y si él tiene, en este caso, pues vendedores, poder restringir que para ese producto solamente se pueda vender de 12 en adelante cuando sea, en este caso, que van a comprar como mayorista. Pero yo no le puedo vender 6, no le puedo vender 4 porque entonces que se vaya a precio de minorista. Entonces, estas restricciones son las que nosotros podemos crear dentro de lo que es una celda y poder restringir para que no se cometan los errores. Vamos en ese momento a la parte de la teoría y dice acá, miren, que las validaciones, en este caso de datos, es una herramienta que Microsoft Excel proporciona para evitar la introducción de datos erróneos en una tabla de datos. Para poder crear una validación, yo debo de irme a la pestaña, en este caso de datos, dentro de ella buscar lo que sería validación de datos. Y cuando se abre esta ventana, yo tengo tres pestañas de configuración. Tengo pestaña llamada configuración, pestaña llamada mensaje de entrada y pestaña llamada mensaje de error. Cada una de ellas es importante poder reconocer y poder colocar información que corresponda a la validación que nosotros estamos haciendo. ¿Qué es lo primero que debemos de comprender cuando vamos a validar? Debemos de seleccionar primero el rango que va a corresponder a las celdas que queremos validar, como punto número uno. Dos, al abrir en este caso la pestaña de datos y dar clic en validación de datos, en ella, o en la ventana que se abre, tenemos tres pestañas. Configuración, en donde vamos a colocar la validación que queremos. En este caso, hay un ejemplo que dice fecha. Puede ser una fecha, puede ser el de un día, puede ser el de una semana, el de 15 días, el de un mes, el de 6 meses, el de un año, el de 2 años, según la validación que quiera usted colocar entre fechas. Tenemos en este caso, miren, el mensaje de entrada. El mensaje de entrada es lo que corresponde en este caso, lo que se va a colocar al inicio de la celda, sin que haya colocado información, una pequeña información para poderle decir al usuario que está utilizando esa hoja de cálculo que tiene una validación, que debe de colocar, por ejemplo, fechas que corresponden al mes de septiembre. Pero tenemos también en la última pestaña, que es el mensaje de error, o el mensaje en este caso de salida que vamos a tener, en donde nosotros tenemos estilos. Tenemos el estilo detener, tenemos el estilo grave, cualquiera de los dos, detener o grave, según la versión que tengamos, ese va a ser el nombre que va a tener. Por ejemplo, para la versión que yo tengo, ahora aparece alto. Entonces puede ser alto, puede ser que le aparezca detener, o puede hacer que le aparezca en este caso grave. Y en él vamos a colocar siempre en el título la información que corresponda a la validación que estamos haciendo y poder colocar un pequeño mensaje, que es lo que queremos. Si por ejemplo usted no me trabaja con mensaje de entrada y mensaje de error, exactamente el compañero va a llegar o los compañeros van a estar llegándole a consultar, porque usted es el único que sabe qué es lo que está validando. Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Para qué existen las tres pestañas? Para poder colocar esa información que queremos. Yo puedo colocar configuración mensaje de error, está correcto. Puedo colocar configuración mensaje de error, también puede ser correcto. Pero no solamente configuración. Y ya lo vamos a hacer o lo vamos a ver ya en el ejercicio que vamos a realizar. Además de los diferentes tipos, en este caso, de validaciones que tenemos, como pueden ser fechas, como pueden ser listas, como puede ser en este caso personalizadas.
Cada una de ellas, al seleccionar las celdas y colocar esta validación, va a corresponder según la información que nosotros tengamos. Por ejemplo, una validación de lista, yo puedo tener guardado ya un rango, ya usted ya sabe que es un rango en Excel, o puede suceder que seleccione en este momento el rango. Puedo trabajarlo de dos formas diferentes. O puedo trabajar, por ejemplo, números enteros. Como les mencionaba, hoy en día existen muchas empresas acá en El Salvador, en donde ellas tienen como un máximo y un mínimo para poder realizar compras. Para no estar diciéndole al compañero, mira, aunque sea tu amigo, no le puedes vender 8, no le puedes vender 5, debes de entender que es o 10 como mínimo o 100 como máximo. Y entonces, si la persona llega a colocar 5, no va a poder crear la factura, no va a poder realizar la compra. ¿Por qué? Porque acá hay una restricción que puede ser de 10 a 100 productos. Tenemos otro que sería productos de categoría, en donde le podemos vender uno y como máximo tres. ¿Por qué? Porque hay empresas que tienen mucha demanda de productos. Y entonces ellos deben de tener tanto para el que le compra un producto como aquellos que le pueden llegar a comprar 30, 40, 50 productos. Entonces, igual podemos tener como mínimo, por ejemplo, 100 productos y como máximo 500. Lo importante es que tengamos para cualquier cliente que llegue, tanto es valioso como el que puede llegar a comprar un producto, como también aquel que nos puede ser mayorista y llegar a comprar varios productos. Pero lo importante es poder tener para todo. Y entonces acá es poder crear esa restricción y a la hora de ir, en este caso, a comprar, que no exista ningún error. Y les voy a poner en este caso otro ejemplo. Miren, y esto me sucedió a mí. Fui a X ferretería, quise comprar, en este caso, manguera, que es de un grueso bastante grande. Y entonces, ¿qué sucedió? Que el vendedor me dijo, sí, me facturó, yo fui a pagar a caja. ¿Y qué pasa cuando yo llegué a bodega? No, mire, no hay existencia de este tamaño. De este grosor no tenemos. Le puedo dar de otro, pero de este no hay. Yo necesitaba exactamente de ese grosor. Y entonces tuve que pasar atención al cliente. Y imagínate todo lo que sucedió para que me devolvieran el dinero porque no había existencia. Pudo haber sucedido que cuando él me estaba facturando y estaba colocando, que ahí tiraron un error que no había existencia en bodega. Y entonces que no se podía vender. Imagínense cuánto me tardé, tuve que irme para otra parte, me tardé más. ¿Por qué? Porque me cobraron y al llegar en este caso a bodega no había de ese problema. Entonces, nosotros podemos desde ya aprender a poder tener esa restricción y ya van a ver ustedes con los ejercicios donde depende poder colocar qué es lo que queremos que esté dentro de esa celda o poder también tener otro tipo de mensaje. Y ya les voy a demostrar con los ejercicios que vamos a hacer en este momento. Quiero pasar ahorita a poderles compartir mi libro de Excel. Me dicen por favor si lo pueden visualizar en este momento. ¿Visualizan mi libro de Excel? Sí, se visualiza. Gracias, muy amable. Gracias. Muy bien, miren, les decía en la teoría que lo primero que debemos de hacer es seleccionar. Vamos a seleccionar en este caso acá el rango. Y quiero darles una sugerencia. A mí me pueden pedir que cree validaciones, está bien. A mí me pasan el libro y entonces yo debo de crear estas validaciones. Pero yo debo de resguardar mi trabajo también, lo que yo estoy haciendo. ¿Qué sucede si dentro de este libro, que después voy a volver nuevamente a enviar ya con la validación, existiera de que van a colocar más información y entonces no me dicen nada y entonces a mí me dicen, mira, saqué aquí la validaste y tal vez no me voy a recordar?
Entonces usted debe de cubrirse siempre las espaldas cuando usted va a hacer este tipo de acción dentro de esto. Porque no sabemos si esta información va a llegar hasta la fila número 32. Y es por eso que vieron en mi presentación que ahí estaba la parte de comentarios. Dentro de Excel nosotros podemos crear comentarios. ¿Y qué pasa? Que yo puedo venir, puedo posicionarme, por ejemplo, en la celda, colocar un comentario acá. Créanme que no va a afectar absolutamente nada la información que tengamos. Entonces, yo me voy a venir acá a la opción, en este caso, de revisar. Dentro de Excel tenemos hoy en día dos tipos para poder co colocar nuevo comentario o notas. Los nuevos comentarios es como la versión de lo que tenemos en presentación de PowerPoint, que aparecen en este caso como groups de burbujas. Entonces, igualmente lo hicieron acá para estas nuevas versiones que tenemos. Yo me sigo quedando con notas, que igualmente para mí va a seguir siendo siempre la opción de un comentario. Yo le voy a colocar acá nueva nota y quiero que vean acá, miren, yo puedo colocar el día tal, a tales horas, se creó en este caso la validación de la celda, por ejemplo, E2 hasta la E32. Si se llegara a colocar más información, por favor pedir que se cree la validación, por ejemplo. Y lo importante que las notas no solamente va a llevar la información que requiero, sino que también puede llevar mi nombre. Este nombre lo podemos cambiar. Yo puedo estar en la computadora de mi jefe y yo puedo colocar una nota y poder colocar acá mi nombre. No hay ningún problema. O sobre el que ya aparece acá por defecto, Vanessa Rodríguez, y empezar a colocar acá lo que sería el comentario. Para poder resguardar el trabajo que nosotros estamos haciendo, se nos puede llegar a olvidar y entonces ya con él, quiero que se fijen, este punto rojo está indicándome que dentro de esta celda hay un comentario. Es una información que debe de valorar mi compañero a la hora de digitar, y por eso usted coloca en la primera celda, para que a la hora que empiece a digitar, pues pueda observar que aquí hay un comentario. Y que si se va a seguir llenando, en este caso, información, debe de tomar en cuenta que las celdas hacia arriba están con validación. Ahora bien, ahora sí, miren, vamos a seleccionar acá. Y al tener acá seleccionado, me voy a venir para la pestaña de datos del grupo de herramientas de datos. Miren, este grupo, si ustedes tienen tiempo, reconózcanlo desde ya. Reconozcan qué hace texto en columnas. Miren, aquí está la información de texto en columna. Tenemos rellenos rápidos, tenemos quitar duplicados. Todos ellos ustedes lo van a ver ya, tanto en Excel intermedio como en avanzado. Y este grupo les va a ayudar mucho ya en su vida laboral. Y esta noche estamos iniciando con un comando que también es muy importante dentro de este grupo, como son las validaciones de datos. ¿Qué voy a hacer en este momento? Voy a dar un clic. Y entonces, al dar en este caso un clic a la opción del comando de validación de datos o herramientas de datos, quiero que ustedes se den cuenta que tengo configuración. Tengo mensaje de entrada y tengo mensaje de error. Por ejemplo, yo ya terminé de configurar mi validación y entonces me quedé en mensaje de error y entonces yo di aceptar. Quiero que se den cuenta que al ingresar, pónganse en mente que ahorita no voy para otra hoja y voy a crear otra validación. ¿Qué va a suceder? Que cuando usted vuelva a dar clic en validación, la va a llevar a la última pestaña que estuvo trabajando. Entonces siempre vienen y me dicen, Vanessa, pero es que, ¿y dónde coloco la información o dónde coloco la validación que voy a crear? Ustedes, es por eso que están aprendiendo. Dentro de esta ventana tiene tres pestañas. En la pestaña donde usted se quede creando la validación y de aceptar, en esa pestaña, siempre y cuando tenga el libro abierto, es donde nuevamente se va a encontrar. Miren. Me quedé en mensaje de entrada, vuelvo nuevamente a ingresar, acá me vuelvo a posicionar. Entonces, mi sugerencia es que cuando usted coloque el mensaje de error, en vez de dar acá a aceptar, vaya a esta configuración, ahí de aceptar, y entonces siempre va a tener la primera pestaña para poder colocar nuevamente en su momento otra validación que usted tiene. Pero entonces ahora, miren, vamos a crearlo. Me voy a ir acá a configuración, permitir.
Tengo diferentes tipos de validaciones: número entero, decimal, lista, fecha, hora, longitud de texto, que ya se encuentra en las opciones de avanzado, ya ustedes lo van a ver más adelante, y personalizar. Hoy vamos a crear por lo menos una personalizada para que ustedes ya se empiecen a dar cuenta cómo poderlas trabajar. Entonces, ¿qué voy a trabajar en este momento? Fecha. Y acá tengo entre, no está entre, igual a, no igual. Yo le voy a dejar acá entre, porque quiero que como fecha de inicio sea 1, en este caso del 9 del 2023, y que mi fecha de finalización de esta entrega de remesas que se va a dar en diferentes bancos sea del 30 del 9 del 2023. El mes de septiembre tiene hasta el 30. Entonces, fíjense acá, miren. Si yo lo dejo de esta manera y me olvido del mensaje de entrada y el mensaje de error, yo desde acá ya creé la validación. Si yo doy a aceptar, voy a hacerlo. Ay, perdón, perdón, perdón. Acá no puse bien el 2020. Entonces, yo voy a dar a aceptar acá y acá ya está creada la validación. Yo no les voy a decir que no. Mi validación ya está creada acá. Pero ¿qué pasa? La única que va a saber que lo que deben de validar acá son fechas que corresponden al mes de septiembre, soy yo. ¿Qué pasa si vienen y colocan en este caso el mes de noviembre? Y dan enter. Les va a salir este mensaje. ¿Qué dice el mensaje? Este valor no coincide con las restricciones de validaciones de datos definidas para esta celda. ¿Qué me está diciendo? Que esta información no es la correcta. ¿Cuál es la correcta? Si yo no coloco un mensaje de entrada o un mensaje de error, entonces mi compañero con todo va a venir a consultarme qué debe de colocar dentro de esa celda porque no le permite colocar la fecha que tiene. ¿Por qué? Porque no trabajamos bien las tres pestañas que me pide dentro de la ventana de validación. Este mensaje es un mensaje que le va a tirar siempre por defecto. Entonces, acá, miren, le voy a dar cancelar. Nuevamente voy a seleccionar. Ahí se pueden dar cuenta que sí está ya la extensión, pero debo de seguirla trabajando. Me voy a ir acá al mensaje de entrada y vamos a colocar, creo que ya tengo acá la información que vamos a colocar. Vamos a colocar acá esto que sería, en este caso, fecha de remesa. Y le vamos a colocar acá, introduzca, voy a poner acá el mayor, introduzca fecha del 20 de septiembre del 2023. ¿Puedo dejarlo con mensaje de entrada? Claro. Si ustedes observan en ese momento, mire, me posiciono y automáticamente ahí aparece. Introduzca fecha del 20. Si mi compañero no visualiza, por ejemplo, coloca otro, siempre va a salir este mensaje. Puede ser que este es el que él entienda y está bien. Voy a volver nuevamente acá a seleccionar el rango y me voy acá a la última opción. ¿Qué le voy a colocar acá? Le vamos a colocar en este caso fecha no válida. Fechas no válidas, válidas. Y acá, recordarles, tengo alto, advertencia, información. Creo que no les expliqué. Alto significa que no le va a permitir poder colocar la información que no corresponda al criterio de la configuración de la validación. Advertencia le permite al usuario poder colocar, aún así le da, le tira el mensaje de advertencia, que estos valores que está colocando no son los correctos. E información le informa al usuario que está colocando información que no es correcta, pero aún así le permite poderla colocar. Usted en su momento va a decidir cuál de los tres, en mi caso creo que alto
es la que es la mejor porque en ella no le permite al usuario poder colocar la información que no sea la correcta. Acá colocamos un pequeño mensaje de error, muy explicativo, corto pero explicativo. La fecha ingresada no corresponde a fechas del mes de septiembre del 2023. Dar clic en el botón aceptar y digite una fecha válida. Está más claro la información que deben de colocar. Yo voy a dar ahora sí aceptar. Por error, coloco información que no es correcta. Y vean ahora, miren, ahora sí, fechas no válidas, la fecha ingresada no corresponde a fechas del mes de septiembre del 2023. Dar clic en el botón aceptar y digite una fecha válida. Ustedes pueden observar acá que ya la información ya está bastante dada, muy explicativa para lo que debe de hacer la persona. Pero ahora vamos a ver si las fechas sí pueden colocarse dentro de la celda. 2 del 9 del 2023. Perdón, acá no sé por qué no me aparece el cero. A ver, acá está. Ahí está. Miren, me pasa. Pueda suceder que en el mismo día llegue otra persona también a retirar y está bien. Puedo pasarme, colocar, por ejemplo, 10 del 9 del 2023 y está bien. 15 del 9 del 2023 y está bien. Todo lo que corresponda del 1 al 30 de septiembre me va a permitir poder crear la validación. ¿Ha quedado claro o tienen alguna pregunta? ¿Quedado claro para todos o tienen alguna pregunta? Gracias, Stephanie. Gracias, Tardi. Muy bien, miren, entonces vamos a continuar acá. Tenemos los llamados validaciones, en este caso de rango o de lista. Cuando nosotros creamos una validación, voy a eliminar este. Me voy a venir para esta celda. Vamos a colocar acá para que tomemos como referencia que esta va a ser la celda. Le voy a poner negrita. Acá le vamos a colocar adherían y vamos a aumentar. Cuando nosotros queremos que exista una validación ya con una lista determinada dentro de una celda, entonces acá debemos de crear validaciones de lista. Tenemos diferentes formas en las cuales nosotros podemos crearlo y acá puedo hacerlo desde una celda hasta un rango, de la forma que usted lo quiera trabajar. ¿Qué voy a hacer acá? Me voy a posicionar. Me voy a ir para datos. Validación. Vieron acá que estoy en mensaje de error. Me voy a ir a configuración. Me voy a venir para acá y le voy a decir que quiero lista. ¿Cuál es mi lista de origen? Voy a venir acá y voy a seleccionar toda esta lista que tengo acá. Miren. Toda esta. Muy bien, ya está acá. Quiero que vean que me ha colocado absoluta lo que sería la columna y fila del rango seleccionado. Voy a dar aceptar. ¿Y qué ha sucedido en este momento? Pueden ustedes observar que dentro de la celda, acá no se visualiza, pero ya al posicionarme dentro de la celda, acá hay un botón que tiene una flecha hacia abajo. Y está fuera de la celda. Si está fuera de la celda, es validación. Si está dentro de la celda, es fila. Entonces, esta es una validación de lista. Y quiero que vean que al colocar acá el valor, miren, ahí va a aparecer.
Voy a centrarlo acá para que se pueda observar mejor. Lo coloco y ahí está. Miren, todos los valores. Recuerden que este es un ejemplo. Y entonces se me hizo más fácil poder colocar en este momento valores. ¿Qué pasa si, por ejemplo, elimino todos estos valores que se encuentran acá? Automáticamente, recuérdense que Excel ya se apoderó de esta herramienta. Y si ustedes ven ahora, antes me iniciaba desde el 1, ahora desde el 10. Porque me está diciendo que acá no hay valor. ¿Qué pasa? El último valor es el 25. ¿Qué pasa si yo coloco acá 26 a pie? Automáticamente. El valor no coincide con la restricción de validación de datos de Excel. Pero acá, para este tipo de validaciones, más cuando está en una celda, no es importante poder colocar las otras dos restricciones, porque para esto es una validación de lista. Y entonces acá ya le estamos diciendo, compañero, mira, si ahí están los valores numéricos, ahí están los nombres, lo único que debes de hacer es buscar. Si está, entonces ahí va a quedar dentro de la celda. Si no está, no te lo va a permitir, porque aquí deben de haber 24, por ejemplo. Yo puedo cambiar acá y poner, por ejemplo, Tel, Camila, vamos a colocar, por ejemplo, que jueves. ¿Y qué va a pasar? Que automáticamente, acá está, miren, automáticamente cambia. Yo elimino o quito en este caso la información y quiero volver a tener los valores numéricos y nuevamente vuelvo a ver acá. Se va a encontrar. Pero esto es cuando estamos trabajando dentro de la misma hoja y tenemos el rango para poder, en este caso, seleccionarlo. Vamos a hacerlo diferente. Miren, voy a seleccionar ahora estos dos nombres, voy a seleccionar y voy a colocar acá Lisa, por ejemplo. Voy a dar el, ya la guardé. Ahora voy a seleccionar este rango. Lo voy a hacer primero desde este espacio, siempre dentro de la hoja, y me voy a ir para datos, validación. Vean, acá estoy en configuración de lista, que voy a ir a llamar igual. Ahora sí voy a igualar, voy a colocar la palabra lista y voy a irme a un mensaje de error, nombre. Y acá, yo voy a colocar. Los nombres que se encuentran en la lista de validación. Voy a dar a aceptar y quiero que se den cuenta que a simple vista como que no hubiéramos realizado también nada dentro de la celda. Pero al posicionarme, acá están, miren. Y fíjense, acá están los nombres con su texto solo digital, esto que tenemos acá. Pero al colocarlo, ya teníamos acá un formato, y vean por favor, miren, ese formato puede llegarse a cambiar. Y con esto no cambia en este caso la validación que estoy creando dentro de, por ejemplo, coloquemos este que es más pequeño. Y entonces quiero que se den cuenta que busco, Ronald, busco. Ah, ¿cuál es su nombre? José Celaya Díaz. Ah, sí, ahí está. ¿Cuál es su nombre? Ah, Rodolfo Reyes. Acá nos evitamos de estar digitando, que mire que quiero ver si en la lista de la hojita que me dieron, ahí está usted y lo voy a tachar. No. Ya se encuentra acá. Yo veo, encuentro y ahí se encuentra. Ah, no, mire. Yo soy Carlos Daniel Martín. Enter. Debe de colocar los nombres que se encuentran en la lista de validación. De lo contrario, no puede entrar. Puede llegar a suceder que dentro de esta lista que ya tengo validada, no van a llegar tres, cuatro. Y yo realice acá el cambio, pero mi compañero no lo puede hacer acá. Yo lo voy a hacer y entonces ya ite vos y busca los que ya lo vas a encontrar ahí. Dame los nombres que yo los voy a colocar. Y entonces ya acá va a buscar y va a encontrar. Lo importante de esto es que, vean por favor, miren, voy a crear una nueva hoja. Ya estoy en la hoja 2. Y voy a ir a crear acá este copiado de formato para esta celda. Estoy ya en otra hoja
Voy a seleccionar, vean por favor, datos, herramientas de datos, validación. Me voy a ir acá a configuración de lista. En este caso, igual lista. No voy a colocar ahorita ningún mensaje de error, lo voy a dejar de esta manera. Aceptar. Lo importante es que usted tenga el poder trabajar con esa lista en cualquiera de su libro de Excel, cualquier hoja que usted abra. Y que usted esté en este caso, esta información está bien. Y les voy a dar acá un tip. El estar creando muchas listas de rango puede llegar a de que podamos llegarnos a confundir cuál es la que requerimos. Y entonces ya cuando nosotros estamos trabajando de esta manera y, por ejemplo, yo necesito esa información para todas donde se encuentre esta validación, yo puedo tener ya una dada. Por ejemplo, en esta hoja que se llame rango, entonces yo en esto yo puedo cambiar, puedo eliminarlo, puedo colocar otro, porque esto va a ser el cambio para todos donde se encuentren estas validaciones de lista. Y entonces acá, miren, quité acá, me vengo para la hoja y quiero que se den cuenta que acá está, miren. Ya se encuentra exactamente desde mar. Vuelvo a dar, a colocar, y entonces ya está nuevamente acá, miren, toda la información que yo quiero. Y poder solamente buscar y colocar. Para que también nos pueda ayudar, hay nombres que a veces son tan extraños, se escriben de una forma muy diferente. Y quiero comentarles, por ejemplo, el nombre Giovanni, el nombre Marta, son nombres, bueno, Giovanni creo que hasta ahorita yo reconozco como cinco formas diferentes de poderlo escribir. Giovanni con solamente Giovanni, Giovanni con dos N, Giovanni con Y y latina. O sea, muchas formas diferentes de poderlo en este caso escribir. Pero para no confundirnos, si ya teníamos los datos o la información de las personas que van a llegar, en vez de que, mire, aquí escríbamelo o ese papel se va a perder, tener nuestra laptop y en este caso poder buscar así, mira, vino Jonathan. Y entonces ya poderlo colocar y que él se encuentre en este caso en la lista o Milton. Y entonces ya poderlo tener acá con sus nombres correctos y solamente buscar y colocar. Buscar y colocar dentro de eso. Independientemente de la hoja donde tengo el rango, siempre y cuando yo conozca el nombre del rango, yo lo puedo mandar a llamar y poder crear una validación de lista de este rango determinado. Valores numéricos, cantidades, texto, funciones dentro de esas celdas, está bien. Yo puedo en este caso poder crear una validación en él. ¿Queda claro cómo poder trabajar validaciones tanto de, bueno, validaciones de lista, trabajándolas como listas seleccionadas o como rango? ¿O tienen alguna pregunta? ¿Queda todo claro? ¿Tienen alguna pregunta? Hola. ¿Ha quedado todo claro? Gracias, gracias, muy amable, gracias. Muy bien, miren, vamos a seguir entonces con el siguiente ejercicio. Gracias, Dani. Muy bien, fíjense acá. Tenemos este ejercicio donde tenemos tres condiciones. Gracias, Tati. Tenemos tres condiciones para producto, para categorías y en este caso para valor. Si yo me voy para lo que sería acá producto, yo voy a seleccionar acá las celdas, pero si no lo tengo acá, sí, creo que este ya lo tengo acá. Bueno, pero se los voy a explicar. Ya vamos a hacer el otro. Por ejemplo, para producto, yo voy a trabajar ahora con otro tipo de validación que es número entero.
Bueno, lo voy a hacer acá con este, creo que este sí no lo tengo. No, vale. Entonces lo vamos a trabajar con categoría. ¿Qué voy a trabajar acá? Voy a trabajar número entero. Lo primero que debo hacer es seleccionar. Y entonces ahora voy a trabajar entre y dice como mínimo va a ser uno y como máximo en este caso va a ser tres. Me voy al mensaje de entrada, dice que voy a colocar categoría y voy a colocar dígite valores entero. Acá. Y me voy a ir al mensaje de error, donde voy a colocar, acá dice detener, pero para mí es alto, el signo en este caso de admiración, pero quiero ver dónde tengo el abierto, ahí está. Quiero colocar ojo y acá dato errado, por ejemplo. Entonces, ya que tengo acá, me voy a ir nuevamente a configuración, voy a dar a aceptar. Entonces, vamos a comenzar con este. Miren, ¿qué hemos trabajado acá? Le he pedido que como número entero sea como mínimo 10, como máximo 100. El mensaje de entrada de producto introduce números del 10 al 100. Y el mensaje de error. Le he colocado acá error, debe introducir números del 10 al 100. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, que quiero, mira, amiguito, por favor, solo cuatro quiero de él. Quiero ver por qué me permite acá. A ver, si no lo eliminé. Vamos a ver, del 10 al 100, sí. Bueno, ahora sí. Entonces, yo quiero cuatro acá. No. Porque debe introducir números de 10 al 100. Vamos a introducir 10. Por ejemplo, acá, sí me pasa. 40, sí me pasa. 50, sí. Voy a introducir 101, no. Voy a introducir 100, sí. Tengo en este caso mi mínimo y mi máximo para poder colocar y me permite. Puedo colocar 80, puedo colocar 90, 99 y me permite para todos los códigos de los productos que tengo acá. Vamos a ver ahora para categoría que también tengo una restricción. Voy a colocar, por ejemplo, 1, sí. 2, sí. 3, sí. 4, ya no. 20, ya no. No me lo permite. Porque yo tengo entre 1 y 3. Y entonces, esta sería la forma en la cual sí me va a permitir o no me va a permitir. Puedo revisar los cambios, quitarlos, volver a colocar otro número dentro de las celdas. Sí tengo el permiso de poderlo hacer, cambiar, pero siempre y cuando contenga la restricción que he colocado de número entero, que puede ser entre 1 y en este caso 3. Tenemos el último, que sería en este caso el valor. Nuevamente voy a seleccionar acá, pero me voy a venir aquí y me coloco acá. Ya estoy en configuración. Le voy a decir en este caso que quiero un número entero. Acá. Y como mínimo creo que era 100 y como máximo creo que eran 500. Me voy a ir en este caso acá, voy a colocar detener, creo que será. Y vamos a colocar acá, vamos, tú puedes. Voy a dar a aceptar y nuevamente. ¿Coloco 99? No. ¿Coloco 100? Sí. ¿Coloco 500? Sí. ¿Coloco en este caso 40? No. No me lo permite. 101, sí. 501, no. Y ahí nos va a seguir saliendo el error mientras nosotros no coloquemos, en este caso, la información que requerimos. 200, 400, 400, 600, no. ¿Por qué? Porque hay restricciones de cualquier valor.
de número entero, en ese caso que nosotros queramos colocar, ahí va a existir en este caso lo que sería la restricción. ¿Por qué? Porque tanto lo podemos hacer de fechas, ya vimos en este caso de listas, y este que sería de número en este caso entero. Tres tipos ya que ustedes están conociendo, en el cual podemos crear lo que serían validaciones de dentro de un rango de celda o en este caso dentro de lo que sería la celda. Vamos acá a otro ejercicio y quiero que puedan observar. Cuando estamos hablando de validaciones, ahora llamadas personalizadas, pueda suceder que la validación la creemos dentro de esta celda, pero dependa de otra celda para poder obtener el resultado que nosotros queremos. Cuando estamos hablando de valor de validaciones personalizadas, podemos tener el rango de otra celda para poder validar dentro de la selección que hayamos hecho. Lo primero que voy a hacer es seleccionar este rango que se encuentra acá. Y al seleccionarlo, solo denme por favor acá, les voy a compartir, solo quiero ver si lo quito, porque no sé si ya, lo tengo acá, solo déjenme. Ah, no, no lo tengo. Vale, muy bien. La comparto nuevamente el libro, que pensé que ya lo tenía ahí. Muy bien, entonces ahora sí, miren, selecciono, quiero ver si lo estoy compartiendo. Entonces acá voy a seleccionar y después de seleccionar, pestaña de datos, grupo de herramientas, en este caso de datos, y me voy a validación. ¿Qué le voy a decir ahora? Que quiero una validación personalizada. Cuando estoy hablando de validaciones personalizadas, datos ya no me aparece en este caso que no puedo utilizarlo. Y me aparece ahora la opción de fórmula. Comentarles qué fórmula para Excel representa operador aritmético, operador lógico o función. Cualquiera de las tres es fórmula para Excel. Entonces, yo voy a colocar una restricción. Y vámonos al cuadro que tenemos ahí. Como siempre, el cuadro pequeño, pero lo importante es que les pueda quedar claro una forma que puedan trabajar. Yo tengo los productos desde producto 1 hasta producto 12. En la columna B, los productos 1, 2, 3 son vasos. Puede ser que el producto 1 sea vaso de, no sé, de tantas onzas, de 7 otras onzas, y así sucesivamente. Entonces, en la columna B, ahí se encuentran las existencias de estos productos. Puede ser que en el producto 1 haya 1000, en el otro 3000, y en alguno de ellos puede haber que no existe este producto. Entonces, ¿qué sucede? Que me va a tirar error. O sea, yo voy a querer al cliente, mire, quiero del producto, por ejemplo, 3, quiero 50, y entonces cuando yo esté creando la factura y colocando el producto, cuando lo busque, me va a decir que no puedo colocar. No puedo colocar 50. Y entonces me va a aparecer un mensaje. Y acá el mensaje va a cambiar. Porque el mensaje ya no hace referencia, en este caso, bueno, sí a la información que usted está colocando, pero también necesito que ese mensaje no solamente sea para usted, que es el vendedor, sino que también se lo pueda decir al cliente. Entonces, fíjense acá, miren, me voy a venir para acá, solo déjenme quitar esto de aquí de Zoom. Entonces, me voy a venir para acá teniendo primero, como siempre, el poder seleccionar acá lo que serían las celdas. Y entonces, yo le voy a decir, voy a igualar y le voy a decir, si B2 es mayor, en este caso que cero, o sea, si no hay existencia,
Entonces, que le tire el mensaje. ¿Qué mensaje de error quiero? Acá podemos trabajar de esta manera. Yo creo que ya tengo acá la información. Creo que sería esta. Y le vamos a colocar acá valor, por ejemplo, mi valor. Y acá le vamos a colocar este mensaje. Este. Y fíjense acá, miren cómo puede llegar a cambiar también el mensaje que nosotros estamos colocando. No se tiene existencia de este producto. Viene dentro de 15 días. Ah, entonces, mire, fíjense que no me deja pasar el sistema para podérselo colocar en la factura porque en este momento no tenemos este producto. Hay cero producto. Ah, pero mire, y entonces, ¿y cuándo viene? Ah, permítame, espera, voy a ir a llamar y le voy a preguntar cuándo viene. Ya no, porque usted está también dejando un mensaje para que el vendedor pueda leer que su producto viene dentro de 15 días. Entonces, mire, fíjese que no hay existencia, pero acá me están diciendo que viene dentro de 15 días. Entonces, si gusta, déjeme su número y con gusto me contacto con usted cuando ya tengamos este producto para que pues, lo pueda reservar y entonces yo se lo tenga cuando usted ya venga a comprarlo. Yo se lo paso a caja, por ejemplo. Pero quiero que vean que nos podemos ahorrar mucho tiempo cuando estamos colocando una restricción o en este caso una validación dentro de esta serie. Ahora sí, me voy a venir para acá y voy a dar a aceptar. Iniciamos acá. Recuérdense, nosotros no sabemos cuánto hay en existencia, porque puede ser que en el sistema que estamos trabajando no nos permitan poder ver. Pero entonces acá quiero 50 del producto 1, muy bien. Del producto 2, por ejemplo, quiero 100, ah, muy bien. Y del producto 3, por ejemplo, solamente quiero 20. Entonces, acá doy enter. No hay existencia del producto. Entonces, ya acá sale el mensaje. No se tiene existencia este producto, viene dentro de 15 días. Entonces quiero que puedan observar que automáticamente ya está la restricción. Entonces no, fíjense que del producto 2, 3 no hay. Ah, entonces del producto 4 póngame 60, mire. Ah, no, fíjense que tampoco. Acá puede, en este caso, pues también tomar en cuenta que no, fíjense que siempre viene dentro de 15 días el producto. Entonces, estamos restringiendo. ¿Qué ha pasado acá? Miren, voy a seleccionar, bueno, acá voy a dictar. Acá existen valores numéricos, que es algo que tal vez nosotros no tenemos en vista, pero la restricción va a estar dada por el número, en este caso, que hay ahí. Si acá ya entraron una cantidad y acá lo tengo ya el permiso. Tal vez en la mañana no había, pero ya entró, ya lo registré, ya está colocado en la base de datos, ya está en este caso configurado y quiere decir que ya puede ser que no era 15 días, sino que el producto está por venir, no sé. Cualquier información que pueda ayudarle al vendedor a darle una buena respuesta al cliente y no decir no hay, no sé cuándo va a venir, sino que también podamos determinar con la validación que estemos haciendo, que el cliente no se nos vaya y que también tengamos el poderle volver a llamar y decirle que ya tenemos existencia de ese producto. Si le llegara a urgir mucho, pues tratamos la manera de poder, en este caso, dárselo lo más pronto que sea. Lo importante es que nuestro cliente pues, se vaya satisfecho. Y esta es una de las ventajas que tenemos cuando creamos, en este caso, validación. Y poderlo realizar, como siempre, de la mejor manera. ¿Queda claro este ejercicio o tienen alguna pregunta? ¿Ha quedado claro? Muy bien. Yo espero que así sea. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. Ya son las 10 de la noche. Pasen todos feliz noche. Pasen un desde ya un feliz fin de semana. Trabajen por favor el aula virtual y nos vemos hasta el día lunes. Feliz noche para todos.